¿Necesitas hacer un regalo para estas Navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a tu hogar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas Navidades lo tenemos en Escape Regalo. Palomares y felices fiestas. Bueno, pues en este momento estamos con Miguel. Miguel es el 50% de una empresa que lleva 5 años. Sí, 5 años y algo, llevamos ya. 5 años. Oye, una cosa que yo te preguntaba y que quiero que digas al espectador es, ¿por qué renueva? Porque pues, tiene un doble sentido, ¿no? Sí, al principio cuando abrimos, hace, ya te digo, 5 años y pico, pues la gente pensaba que estábamos ubicados en la calle Renueva. Y no, pues lo de Renueva surgió porque dentro de los nombres que barajamos en su momento para el negocio, pues nos fuimos un poco a lo que nos íbamos a dedicar, que es a renovar. Permisos de conducir y todo tipo de licencias. Entonces, y con esto queréis demostrar un poquito, de decir, oye, renueva tu licencia, renueva. Exactamente. Renueva con nosotros, claro, tu carnet de conducir, tu licencia, claro, tu permiso de armas, etc. Y tus actitudes también, porque es un apartado muy importante vuestro. Sí, sí. Bueno, aquí estamos hablando que os estáis dedicando a muchas cosas muy interesantes. Por un lado están el tema del carnet de conducir, están las licencias, está... ¿Qué más cosas hacéis? Nosotros tenemos 3 o 4 áreas, trabajamos. La principal son los psicotécnicos, lo que es todo el ámbito pues, de la renovación de los carnets de conducir, la obtención del carnet de conducir también. Los chavales pues, que se están sacando carnet, cuando se van a examinar, tienen que venir a hacer el psicotécnico. Ajá. Permisos de armas, grúas, etc. Ese sería el área de psicotécnicos. Este año hemos ampliado los servicios con licencias de medicina aeronáutica. Ajá. ¿Qué son? Son unas licencias médicas que se necesitan para pilotar, ¿vale? Hay 3 clases, básicamente. La que más estamos trabajando, que está ahora como muy en vogue, es la licencia de drones, ¿vale? Sí. La LAPL, que se llama. Luego la de piloto privado, que es de clase 2. Y también hacemos otro tipo de licencia que se llama clase CC, cabin crew en inglés, que es para todo lo que es azafatas, personal de cabina del avión, sobrecargos, etc. Qué bueno, sí señor. Sí. Eso es una cosa que hemos incorporado. Luego el otro que área... Que tenéis una persona, un médico específico titulado para este tema. Tenemos un médico examinador aéreo, que en España, pues bueno, hay poquitos porque es una especialidad muy concreta de la medicina. Bueno. Y bueno, y es complicada. Es que es importante conocer que existe un centro aquí en León que tiene esta especialidad. Entonces, bueno, pues tomamos nota, pero muy interesante, sí señor. Exactamente, sobre todo, pues ya te digo, ahora los cursos que se están haciendo de drones y demás que requieren esta licencia, claro, aérea, uh-huh, pues bueno, está muy bien, desde luego que uh-huh, está muy bien poder ofrecer el servicio en León. Y otro área, pues es la psicología clínica, que os hablará mucho mejor mi compañera, ¿vale?, que es la psicóloga del centro. Y por último... realizamos otro tipo de renovaciones como son el tacógrafo digital o la tarjeta de transporte para los camioneros, pues bueno, prestamos también ese servicio. Una de las cosas que estabas comentando es el tema del carnet de conducir y me explicabas a cámara cerrada que vosotros aquí, yo vengo con el carnet de conducir a punto de caducar y no tengo que ir a tráfico, a nada. No, nosotros nos encargamos de todo, realizamos todo lo que es el trámite de renovación, realizamos el reconocimiento, le comunicamos los datos a tráfico, te hacemos las fotos también aquí de manera gratuita en el centro,
¿vale? Y te queda el carnet renovado. El carnet se puede renovar hasta 90 días antes de su vencimiento, sin perder los días que te faltan, te los conserva tráfico. Y nosotros te entregaríamos en el momento una autorización temporal, que es lo que nos da tráfico a nosotros, y en 15, 20 días más o menos, pues te llegaría el carnet. El carnet a casa, lo que es el Claro, plástico. Y luego nos queda hablar con el otro 50% de la empresa, que es Estela. Y Estela lleva la parte del... La parte psicológica, ¿no? Exactamente. Esa parte tan oscura para algunos, pero que bueno, que ya hemos comprendido que no es tan oscura porque estamos hablando mucho de psicotécnico y es cosa de ella, ¿no? Exactamente. Ella es la psicóloga y junto pues con el médico del centro pues realizan entre los dos pues una gran labor. Pues nos vamos a ver a Estela, que nos siga contando cosas. Bueno, pues estamos ya con Estela. Estela, eres el otro 50% de esta empresa, que sí que nació hace 5 años aquí, pero en La Bañeza tiene también un punto de encuentro, ¿no? Exacto. Yo soy de La Bañeza. De hecho, mi primera idea, o sea, nuestra primera idea siempre fue abrir primero La Bañeza. Lo que pasa es que, bueno, pues no, por la trayectoria y por la cantidad de clientes, al final decidimos abrir aquí en Trabajo. Sí. Y después, bueno, pues ahora hemos empezado a trabajar allí. La verdad que súper contentos porque la acogida ha sido muy buena. También el trato es muy familiar, claro. Bueno, tanto aquí como allí. Uh-huh. Y la verdad que la gente, yo creo que cada vez estamos trabajando más y creo que es por el servicio que nosotros damos. Oye, tú lideras un equipo de tres psicólogos, de tres psicólogas en este caso, que os dediquéis a varias áreas. Por un lado, estáis haciendo todo lo que son las certificaciones psicológicas de los psicotécnicos y demás, pero luego hacéis también otros tratamientos, uh-huh, otros temas, ¿no? Exacto. Bueno, la parte que quizás yo creo que menos se conoce, aunque es la más popular, es la parte psicológica del reconocimiento médico de conductores. Claro. Uh-huh. Mucha gente viene con miedo específicamente por una prueba de coordinación bimanual. Vale. Si se está para conducir, si se tienen los reflejos necesarios para conducir, desde luego no existe ningún problema. Claro. Es una prueba que mucha gente no entiende, pero lo que se valora básicamente en esa prueba, que existen muchas más pruebas que nosotros pasamos para realizar el reconocimiento médico, es que tu cerebro sea capaz de enviar una orden, órdenes diferentes a tus manos, y que esas manos sean capaces de ejecutar esa orden. Uh-huh. Básicamente no se valora tu capacidad para poder seguir una trayectoria, sino que exista, pues eso, esa coordinación. Exacto, una cierta coordinación necesaria para la conducción, en claro, la cual tú tienes que estar pendiente no solo a un estímulo como por ejemplo en esta prueba, a los peatones, a todo lo que ocurre a tu alrededor, a embragar, a no a frenar, pues entonces se valora ese tipo de cosas. Luego aparte se valora la existencia o la posibilidad de que pueda existir un tratamiento psicológico, psiquiátrico, en los cuales, claro, es necesario, son medicaciones que afectan a tu sistema nervioso central y son medicaciones que necesitan cierto control. Uh-huh. Y para conducir, pues desde luego, pues afectan la conducción. Yo creo que esto da para esta charla y para muchas más. Pero yo creo que es bueno que sepamos que aquí tenemos un punto de referencia para todo lo que es la psicología, los tratamientos, la atención personal y para todos los reconocimientos y todas las ayudas. Muchas gracias, Estela. Que paséis unos buenos días de fiestas y que aquí tenemos un sitio para renovar los carnés de todas las licencias que necesitemos. Exacto. El equipo de la Catedral de la Cecina y todos nuestros productos leoneses os deseamos felices fiestas. Pues aquí en el patio de San Andrés tenemos a Roberto. Roberto Aldeiturriaga, que nos ha obsequiado pues con esta bienvenida, ¿no? Sí, así es. Esta bienvenida que es la que tú tienes a partir de las 7 de la mañana. Eso es, sí. Abrimos a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Un cafelito. Con una buena tortilla, leche frita,
torta, sándwich o bueno, tortillas rellenas, con pimiento o varios tipos o cualquier cosa, porque cualquier tú tienes cosa. La cocina abierta. Eso es, desde las 7 de la mañana abrimos la cocina hasta las 11 de la noche aproximadamente. O sea que si yo vengo de una noche loca y quiero unos huevos con jamón o algo de eso, no hay problema. No hay problema, a cualquier hora podéis comer o cenar o merendar, cualquier cosita. Luego los fines de semana relajas un poco el horario y los sábados ya lo bajas, ¿a qué hora? Abrimos a las 9 de la mañana los sábados. Claro, que no está mal. No está mal. Y los domingos a las 10 de la mañana. A las 10. Y luego ya trabajar, cocina, cafés, cervezas, hasta las 11 de la noche, las 12 o a la hora que la gente se vaya, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues Roberto Aldeiturriaga, recuerden un poquito el nombre, estamos enfrente del Ayuntamiento de San Andrés, pero estamos al lado de una marmolería que se llama Mármoles Aldeiturriaga. Eso es. Que debe tener algo que ver, ¿no? Sí, sí, es nuestro negocio también. Es decir, que el negocio continúa. Y dijiste, este local me gusta mucho para continuar un poco otra actividad. Para hacer varias cosas, diversificar, eso es. Estupendo. Bueno, pues aquí llevas ya desde el mes de septiembre bregando con esto. Y bueno, pues no solamente dando unos desayunos aquí. Luego del desayuno llega el mediodía. ¿Y con qué tapas nos encontramos aquí? Pues con mucha variedad también, que depende del día, pues ponemos alitas, ponemos patatas, ponemos hamburguesas, ponemos varias cosas, vamos. Aquí siempre veo mucho trasiego de gente, del café, a la cerveza, al vino, siempre hay mucho trasiego, no solamente por el ayuntamiento, sino porque, bueno, porque es un sitio fantástico, ¿no? Sí, 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 viene mucha gente, aparte de mucha gente de San Andrés, y sí, viene, la verdad que viene bastante gente. Tenéis una zona de terraza, tenéis una terraza interior magnífica. Sí. Bueno, ahora no es el mejor momento para disfrutar de ella, pero pedazo de terraza para disfrutar. Sí, sí. El septiembre que vino bueno, pues la verdad que la terraza estuvo claro, bastante llena. Estupendo. Pues es muy agradable. Bien, llega el mediodía, llega la hora del vino y demás, pero decimos, oye, qué rico está esto, vamos a pasar a comer. ¿Con qué nos encontramos? ¿Tenemos menú? ¿Tenemos raciones? ¿Qué es lo que encontramos para comer aquí un día de diario, por ejemplo? Un día de diario tenemos menú de 11 euros todos los días. Hoy, por ejemplo, ¿qué podría haber de menú? Pues aquí lo tenemos expuesto, sí. Tendríamos, este sería el menú, patatas guisadas con carne, canelones rellenos, endivias rellenos de pescado, codillo braseado con su salsa, bueno, todo esto sí, de aquí. El pollo, el gallo a la plancha. Eso. Esto, me estabas comentando que el Facebook, que estáis muy activos en Facebook y en Instagram, todos los días sale por la mañana el menú, eso es, para que lo podamos ojear, qué es lo que tenemos hoy para comer. Eso es, sí, sí. Luego, los miércoles, atento, los miércoles tenemos un super cocido impresionante. Es, así es, con mucha variedad, como pone ahí. Sí, sí. Y seguimos con el mismo precio, ¿no? Sí, sí, con 11 euros. Los 11 euros. Sí, sí. Y el montonazo de carnes, que es lo clásico del cocido. Que eso, es, sí, sí, el cocido tiene que tener 8 carnes. Eso, pues ahí tiene más. Unas cuantas más. Luego llega también los fines de semana y los sábados tenemos ligeramente cambios en el menú. Sí. No es que suba el precio, sino sube también la variedad. Eso, sí, los sábados pasa a 16 euros, porque es un menú más, más mejor, completo. Eso es, más completo. Sí. Y luego los domingos ya un poco especial, eso, ¿no? Eso es. Pero yo ahora quiero salirme del menú y digo, oye, ¿y por qué hablando de todo un poco? ¿Por qué no vamos a ver dónde comemos el menú? Porque aquí estamos en el bar, hemos disfrutado de un buen desayuno, de unos buenos vinos. Vamos a conocer un poco el interior. Bueno, pues aquí estamos ya en el comedor. Oye, un comedor que con una luminosidad tremenda. El jardín que habíamos dicho, con su pozo. Y bueno, pues ahora estamos en la época que estamos en pleno otoño-invierno ya, ¿no? Sí. Ya hemos hablado del menú, ahora vamos a hablar un poquito de lo que tienes. Aquí tenemos unas jornadas del marisco que empiezan día 6 al 8 de diciembre, es decir, un fin de semana importantísimo. Sí, sí, este fin de semana vamos a traer marisco de Galicia y bueno, vamos a hacer unas jornadas para que la gente pueda disfrutar de ello. Además, muy variado, con unos precios muy equilibrados, almejas, navajas, berberechos, mejillones, centollo, buey, nécora, bogavante. Bueno, pues aquí el marisco a la elección de lo que quiera la gente. Y luego ya, pues para picar tenemos de todo un poco, desde la tortilla a las callos. Eso es, sí. Zamburiña, sopas de trucha, alitas, chipirones, un poquito de todo, sí. Sí. Las carnes, que es importante, que tú me habías comentado que la carne había dos cosas muy especiales. Sí, sí, traemos una carne vieja, muy buena. De vaca, interesante, ¿no? Sí, sí.
Y luego el lechazo. El lechazo y cecina de chivo. Ah, claro, la cecina de chivo, que estamos en plena campaña eso. Del chivo, sí señor. No hace falta ya Vega Cervera, no hace falta. Vega Cervera para aquí. Ya hemos pasado a la feria del chivo, pues ahora hay que venir aquí a disfrutarla. Tenemos el embutido, que el embutido no puede faltar en cualquier restaurante de León. Y las hamburguesas, que es un producto que está súper de moda. Sí, sobre todo para gente joven también. Bueno, gente joven y gente no tan joven. Ya. La hamburguesa, una buena hamburguesa bien elaborada, con buen producto como tenéis vosotros, yo creo que tenemos el completo. Los cachopos. Cachopo también. Que vemos ahí que es otra de las especialidades que tenéis. Y llegamos a la parte golosa, los postres caseros, unos postres impresionantes. La leche frita que nos has enseñado, pero ¿qué más cosas nos...? Tenemos arroz con leche, tenemos natillas, tenemos crema de limón, tarta de chocolate de la abuela y todo casero, flan también, todo casero, tarta de queso. Bueno, pues oye, este es un local que como estábamos comentando al principio, tú lo veías todos los días ahí desde tu trabajo y dijiste, ese un día tiene que pasar a mis manos y aquí estás. Sí. Pues que sea enhorabuena, que ustedes vengan a disfrutar como estamos disfrutando nosotros del entorno y de la cocina. Impresionante cocina. Recordemos, el patio de San Andrés, enfrente del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, con Roberto y su equipo. Pues aquí le dejamos a Roberto la pegatina de León TV como empresa integrada dentro de este proyecto de agenda de servicios. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Bueno, pues estamos con Cristina, estamos en el horno de Puente Castro. Exactamente. Pero esto es una empresa que empezó con otro nombre, empezó con La Virgen, ¿no? Con Empanadas La Virgen. Exactamente. Hace ya un montón de años. Estabais ahí haciendo empanadas y de buenas a primeras dijisteis, vamos a cambiar un poquito de actividad, no a cambiar, a ampliar. Exactamente, teníamos separado lo que era el producto industrial de lo que era el producto artesano, entonces ahora en Puente Castro, que es donde estamos, pues podemos tener las dos cosas juntas, que nos es mucho más cómodo y podemos ofrecer más productos a la gente que nos viene a ver. Bueno, pues hemos venido, les hemos interrumpido en el trabajo, les hemos pillado haciendo empanadas, que es raro, ¿verdad? Ya te digo, sí, rarísimo. Rarísimo, haciendo empanadas, y nos hemos encontrado que tenemos empanadas, pero tenemos más cosas, entonces vamos a ir por partes. Vale. Aquí delante tenemos las empanadas. Bueno, aquí tenemos el cartel para que no se nos olvide que tenéis un montón de empanadas. Tenemos muchísimos encargos y se hace en el día. O sea, no, aquí no hay producto que mañana venga así. No, sí, lo que se hace en el día. Del día, es de ayer. No, es de hoy. Es de hoy. Y además, mucha gente dice, está calentita. Es que te la llevas calentina. Claro. O sea, muchas veces que tienen una fiesta y me dicen, nos la llevamos calentina, digo, cuidado porque va en la caja y va recién hecha de hoy. Eso es importantísimo a tener en cuenta. Esta concretamente es de hojaldre, pero también vemos que las tenemos de pan. Sí, aquí se puede hacer tanto de pan o de hojaldre, indistintamente de lo que nos pidan. Entonces, bueno, el membrillo. Sí, exacto, membrillo, ¿esta qué? Esta es pollo carbonara, que también está muy rica. ¡Qué bueno! ¡Qué pollo carbonara! Y la tenemos pollo barbacoa también. Esta es la estrella, cecina, queso de cara y pimientos caramelizados. Esta es la que más vendemos. La que se ha puesto ahora de moda, que también la comercializáis en hojaldre y en pan. Sí, exactamente. En pan lo que hacemos este tipo, sí, en pan también lo que hacemos en tamaño grande para festivos o cumpleaños, que es tipo tapa, es más finita y las cortan, entonces es más sabrosa. Y luego lo importante, riquísimo, son productos de León. Las cecinas de León, los picadillos de León, todo prácticamente. Estamos intentando comercializar. Sí, hay que mirar por nuestra tierra, que es importante. ¿Y este otro tipo bocadillo a lo bestia? Total, esto es un hornazo. Esto lleva lomo, chorizo y bacon. Esto es lo referente a lo que es el pan, lo que es la empanada. Pero luego tenemos la otra parte que es la del dulce. El dulce. Vamos a pasar a la sección del dulce. Sí, al principio no hacíamos dulces y cada vez, claro, nos pedían más dulces, pues que hiciéramos cosas artesanas. Entonces, bueno, pues ahora cada vez hacemos más cosas. Nos faltan los pastelitos, los petisús, pero bueno, podéis ver brazos de gitano, es una muestra importante. Pastas de té, tarta de manzana. Estas las hacemos también, tarta de fruta, más grandes, también de 2 kilos, los coquitos. Estas pastas de nata son caseras.
solo las tenemos nosotros en León y son buenísimas, porque es que está, vamos, es que las metes en la boca y se te deshace la boca. Sí. Hacemos pasteles pequeñitos y grandes, también hacemos petit sous pequeños y grandes, de chocolate que negro, de chocolate blanco, con avellana, lo que nos encarguen. Todo esto lo podemos pedir a los teléfonos de referencia, por la página web. También. ¿Y también hay tiendas donde las podemos encontrar vuestros productos? Sí, en León tenemos tiendas, tenemos repartidores que distribuyen el producto. Hay mucha gente que también se lo estamos llevando a casa. Si nos llama, se lo metemos en ruta y también se lo acercamos hasta casa, que también es importante porque muchas veces que la gente no... Hombre, por supuesto, el tener, saber que vamos a comprar directamente al fabricante, que nos lo van a traer producto del día. Bueno, pues todo esto es lo que se hace en este obrador en el que estamos, pero vosotros también tenéis la parte industrial, es decir, productos de primerísima calidad, pero ya un producto industrial que también lo comercializáis. Exactamente, ¿no? Que es la otra parte que está fuera. Vamos al almacén. Aquí en el almacén lo primero que estoy viendo y que no dejo de mirar son aquellas pastas que son amarguillos. Amarguillos que tienen una pinta fabulosa. Exactamente, fabulosa. Son caseros, ¿vale? Pero bueno, los comercializamos como producto industrial. Claro. Se venden por cajas y bueno, también puedes comprarlos en las tiendas que repartimos. Sí. Luego, todo lo que es Navidad. Fíjate, qué lotes navideños más interesantes. Mira, estoy viendo el tema de los turrones en porciones, que no se nos seca, ¿no? Tenemos que andar partiéndolo y ya directamente tenemos el turrón preparadito. Exactamente. Esto cada vez nos lo piden más porque por individual y que esté con envase. ¿Por qué? Porque se estropea y luego tienes la posibilidad, pues eso, de comer un trocito y no tener que comerte la tableta entera. Coquitos, estos son más industriales, pero la diferencia es que estos tienen chocolate por debajo. ¡Ah, qué bueno! Tienen chocolate. Entonces, bueno, son... Pero bueno, está muy rico. Sí, no es el coquito que hacéis vosotros aquí, no. Pero que me da la impresión de que tiene un aspecto también de ser artesano 100%. Luego los bombones, lo tradicional de toda la vida. La ventaja, con y sin azúcar. Estos bombones también son... Estos son de 2 kilos, pero estos ya son diferentes, vienen en caja. Los de bolsa son de 1 kilo y los de caja son de 2 kilos. ¡Qué bueno! Y los tenemos también, dices, sin azúcar. Estos son los sin azúcar, sí. Estos son los mismos, pero sin azúcar. Estupendo. Puedes escoger. Y luego, cosas que cada vez nos demandan un montón. Sin leche. Ah. Tenemos un montón de productos dietéticos. Gente que tiene, pues que, oye, que es alérgico. Sí, incompatibilidad. Exactamente, que cada vez, por desgracia, cada vez hay más gente que lo sufre. Esto lo tenemos durante todo el año, no es como estos productos que son estacionales. Exactamente, eso es, esto está durante todo el año y luego hay un montón de cosas, sobaos, magdalenas, patatas fritas, lazos de chocolate, lazos de cebra, lazos blancos, que vienen con miel, eso lo vendemos todo el año, pastas de té. ¿Desde hoy hasta cuándo tardaría en recibir el pedido vuestro? ¿24 horas, 48 horas? ¿En casa? Sí. Tenemos gente que reparte por todo León, depende, ¿no? Sí, o sea que si normalmente coincide nada, la ruta... Nada, me lo pides por la mañana y por la tarde lo tienes. Pues el mismo día. Sí, depende, o si no, al día siguiente. Bueno, pues ya sabemos que tenemos una gran opción para todos los dulces. No solamente para esta temporada de la parte feliz, exacto, Navidad y todo esto, sino también durante todo el año. Tenemos a Horno Puente Castro a su disposición. Cristina... Vamos, atenta todo el día. Exactamente. Prepara tu vehículo para estas Navidades y disfruta de las fiestas con Autorrecambios León. Desde el Bar Cooper os deseamos... ¡Felices fiestas! El Patio de San Andrés os desea feliz Navidad y unas felices fiestas. Soy María. Y yo Tania. Y yo soy Lorena. Hola Lorena. Buenas. Muy buenas, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos con Lorena y estamos con todo este equipo magnífico de personas que están al frente de Pitufín. Estamos en Padre Isla número... 110. Número 110. 3 años ya, 3 cursos. Tres cursos. Este es el tercero que ya llevamos. Y bueno, estamos mi compañera María y yo aquí al frente.
y muy contentas. Y a ti te ha tocado, la última que se ha presentado, hablar un poquito y enseñarnos todas estas instalaciones. Instalaciones grandísimas, amplias y además muy compartimentadas, ¿no? Sí, las salas están diferenciadas por edades. Ajá. Cada niño tiene su trabajo independiente y su nivel. Y bueno, pretendemos, sobre todo está enfocado en el centro, en la educación de 0 a 3 años. Ajá. Después la ludoteca lo tenemos hasta los 8 años. Bueno, pues aquí podemos venir con los niños ¿desde qué hora de la mañana? Desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Ininterrumpido. Ininterrumpidamente, siempre que se reserve hasta esa hora, claro. Bueno, claro, lógico. Pero fíjate, no tenemos ningún problema porque, bueno, en León, por desgracia, no es una ciudad que haya industria, que haya que madrugar mucho, pero a las 7 de la mañana ya podemos traer a los niños. 7 y media. A las 7 y media de la mañana podemos venir con los niños y tenerles aquí, pues para que nos los cuidéis y les atendáis rápidamente, desde los 0 años hasta los 3 años. Hasta los 3 añitos, sí. Luego tenéis otro servicio aparte también, ¿no? De ludotecas. Y de ludotecas, y es enfocada hasta los 8 años. Eso se trabaja más en periodo vacacional. Claro. En verano, en Navidad. Bueno, en Navidad que estamos ya, o sea que estáis ya preparando todo. Hacemos talleres especiales, sí. Claro. Aquí el día a día, ¿cómo funciona? Sí. Explícanos un poquito, llegan los papás, dejan a los niños, vienen con su comidita, explícanos un poquito cómo funciona. Sí, sí, nosotros entramos aquí en nuestro centro, al fin y al cabo esto se convierte en otra casita más para ellos. Pues sí, sí. Somos otra familia. La prolongación, este es el ocio, la diversión, el entretenimiento. Somos otra familia más para ellos e intentamos pues crear un ambiente, un entorno agradable, feliz, con mucho cariño, y luego ya nuestro trabajo se enfoca en adaptarnos a las necesidades de cada niño dependiendo de su nivel y de su edad, claro. Ya. Aquí los niños decías que tenían cada habitáculo un poquito adaptado a la edad, ¿no? Uh-huh. Es decir, que aquí todos los niños que son de una misma edad tienen unos juegos similares, juegan entre ellos, vosotras estáis muy pendientes. Que por cierto, estamos hablando que todas las que estáis aquí sois personas con titulación específica, ¿no? Eso es, técnicos superiores en educación infantil. Y además, aparte de eso, pues hace falta pues tener un don especial para trabajar con niños. Hay que tener fundamental. Sí, ese cariño que sí. Yo os he visto como los niños están muy pendientes de vosotros. Sí, sí, eso es el día a día y es un entorno agradable para ellos y además ellos después te buscan. Oye, aquí tenéis varios métodos de trabajo, ¿verdad? Sí. Explícanos un poquito cómo funciona. Nosotros trabajamos con los BIS de inteligencia a través, ajá, de imágenes. También trabajamos con el método Glendoman, que también es un BIS de inteligencia, pero a través de palabras. Ajá. Ellos van reconociendo las letras y es una iniciación a la lectoescritura. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, aparte de los métodos de trabajo, ¿qué servicios dais aquí? A ver, explícanos un poquito. Bueno, pues tenéis el comedor porque traen la comidita de casa y ellos comen aquí un poquito llevados. No os preocupáis mucho de qué es lo que comen porque ya sus papás saben lo que tienen que darles de comer. Pero ¿qué otras cosas hacen aquí en su actividad diaria? Sí, pues mira, nosotros también nos hemos iniciado en el inglés con ellos, que es muy interesante y además es una cosa que les sirve para el resto de su vida. Tenemos un profesor nativo con el que colaboramos, con la Academia Atlas, y todas las semanas impartimos clases de inglés adecuadas a su edad. Ajá. Está muy contento. ¿A partir de qué edad se recomienda vuestros métodos que empiecen a practicar ya con otro idioma? A partir del año. O sea, a partir del año ya. Sí, ellos son como esponjas y aunque sea a través de canciones, de juegos, ellos date cuenta que están aprendiendo a través del juego de forma natural y de forma innata. Claro, es entonces. Lo absorben todo. Sí. Oye, otra cosa que también me habías comentado es que vosotros tenéis unos acuerdos con las empresas, con lo cual estáis dando un servicio muy importante para la atención a los hijos de los empleados, ¿no? Sí, estamos fomentando convenios con diferentes empresas para que sus trabajadores tengan también pues ciertos beneficios a la hora de matricular aquí a sus niños. Y una cosa muy importante es que estamos inscritos en el registro de escuelas infantiles de la Junta, ajá, de Castilla y León, que es fundamental a la hora de solicitar ayudas que la propia Junta, uh-huh, ofrece. Aquí vemos que las instalaciones están a pie de calle, estamos en un bajo amplio, uh-huh, está calentito y es un día frío, sí, y aquí se está muy cómodo, los niños están ahí todos con su, con su mandilón, todos iguales, y así no hay distinciones de que si yo voy de marquita de no sé qué, ¿no? No, eso es, aquí hay que estar a gusto, tienen que estar en un ambiente confortable, aparte que nosotros entramos en calor porque no paramos, nos movemos mucho y nosotros pues a su ritmo, todos, uh-huh, nos movemos.
Bueno, pues ya sabemos dónde podemos tener un punto de referencia para nuestros niños, para los pequeños, para los, el futuro de esta empresa. Estamos, como hemos dicho al principio, en esta especie de barrio pueblo urbano que tiene León, que es el final de Padre Isla, muy cerquita de la Junta, yendo en dirección a Nava, los hospitales, está fácilmente reconocible. Uh-huh, eso es. Oye, si yo ahora te dijera que nos vamos a continuar por esta zona tuya, ¿con qué frase nos despedirías y dirías, oye, esto que os recuerde un poco Pitufines? Sí, pues hay una frase que nos gusta mucho aquí en Pitufines y es que pensamos que no todos los niños son iguales, sino que cada uno es diferente. Por supuesto que sí, y que tiene que ser así, porque sí. Es la única forma en que, bueno, pues hay diversidad y disfrutamos de ella. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Merry Christmas and Happy New Year from everyone at Oxford Idiomas. Desde la Academia Oxford, felices fiestas para todos nuestros alumnos. El Horno de Fuente Castro os desea felices fiestas. Yo no sé si seguir por ahí, por este camino, o cambiamos de postura, ¿eh? Esto de dedicarte a una profesión tan sumamente extraña desde mi punto de vista, ¿tú cómo te ves ahí? Pues me veo muy bien, porque me gusta siempre ponerme en el otro lado. Bueno, pero está bien, eso me recuerda a un chiste que decía, oye, doctor, no nos haremos daño. Y era en una situación similar a esta, pero con un profesional. Bueno, pues aquí tenemos todas las herramientas preparadas. Solo parte de ellas. Bueno, las más comunes del día a día en una actividad como es la de médico estomatólogo, que es lo que figura en tu pijama, que es no, como lo llamáis, ¿no? No solo en mi pijama. En mi currículum, en mi profesión, en mi día a día. Hombre, es que si no fuera así, malas manos teníamos para poder ponernos en las suyas. Lo que sí te digo es que es mucho más relajante y mucho más agradable estar de este lado que del que estás tú ahora. Bueno, para ti sí, para mí no. Para mí yo prefiero estar en tu despacho. Lo veo desde otra forma, pero porque yo soy de la antigua escuela. ¿Cómo ha cambiado esta actividad, verdad? De mi época a la época actual. Hombre, afortunadamente ha cambiado mucho, porque ya sabes que había un miedo atávico, había una leyenda negra teníamos y pensaban que los instrumentos de los odontólogos, de los estomatólogos, estaban inspirados en la Inquisición, no en la ciencia. Sí. Entonces yo creo que afortunadamente todo eso cambió y hoy en día estamos en una situación mucho más agradable. Hoy en día cada vez hay más tratamientos o cada vez hay más pacientes que ven que efectivamente los tratamientos que realizamos son tratamientos que lo que persiguen es su salud. Y como a eso le unimos el que hoy en día la aparatología que utilizamos es mucho más amigable, los tratamientos son indoloros en la mayoría de los casos, pues eso está haciendo que haya una mayor cercanía nuestra con el paciente. Antes había una distancia que la marcaba el dolor, además. Sí. Hoy en día eso ha desaparecido y la cercanía cada vez es mayor. Vamos a hablar un poquito de Luis Martín Villa, MV Innovación Dental. Es una empresa que ya lleva muchos años aquí asentada, con una persona profesional. Tú eres médico estomatólogo, pero eres también máster en ¿qué otra cosa? Sí, en medicina estética. En medicina estética, es cosa muy, muy distante, pero también muy, muy cercana, ¿no? Pues no te pienses que es tan dispar, porque si tenemos en cuenta que uno de los elementos más importantes de la estética es la sonrisa, claro. Entenderás que está muy relacionado con lo de medicina estética. De hecho, a mí fue algo que hace unos años ya me apasionó. La medicina estética realmente me apasiona más que me sirva de medio de vida, de forma de vida. Es algo que me gusta mucho, que lo veo integrado dentro de la odontoestomatología y que si queremos dar una sonrisa perfecta a un paciente no nos podemos quedar en los dientes, claro. No nos podemos quedar en las encías, tenemos que irnos a toda la cara y poder conseguir que esa sonrisa esté integrada dentro de un rostro agradable, dentro de unas facciones que sean lo más estéticas posible. Hablamos mucho de medicina estética, pero también tenemos que hablar de implantología, que es lo que ahora
no es la moda, pero bueno, es lo que más nos está llamando la atención, la implantología. No, yo no creo que sea lo que más llama la atención, sino que es uno de los tratamientos más demandados, porque desgraciadamente sí. La población española y la leonesa no son una excepción. Es una población en la que ha habido extracciones, o se han producido extracciones dentales con mucha alegría. Sí. Entonces, desgraciadamente, en estos momentos tenemos un núcleo de población desdentada muy importante y son pacientes a los que tenemos que reponer la función, a los que tenemos que poder conseguir, mediante nuestros implantes dentales, reponer una masticación que está perdida y es la única forma de que podamos reponer una sonrisa también perdida. Aquí la gente cuando oye hablar de dentista dice, uy, qué precios. Creo que aquí os adaptáis a las características económicas de cada persona. Es decir, no porque tenga menos poder adquisitivo me tengo que quedar sin dientes. Hay adaptaciones para todo tipo de bolsillo. No, sí, en ese sentido, además, lo que hemos hecho ha sido crear una financiación para los pacientes a 4 años, sin ningún tipo de interés. Los intereses los asumimos nosotros porque lo que queremos precisamente es que todo el mundo tenga acceso a los tratamientos y que el factor económico no sea un factor limitante. Que si nos eligen a nosotros por nuestra profesionalidad, que es patente, es evidente, no dejen de elegirnos porque no puedan acceder a los tratamientos por una cuestión de precio. Estupendo. Bueno, pues vamos a ir a conocer a Guillermo un poquito su visión de esta profesión. Tenemos que decir que no tenemos la ocasión de hablar con Emilio, tu otro hijo, Emilio Martín Villa, que lleva, aquí también tiene su atención de sus pacientes, pero él tiene una actividad diferente a la tuya. ¿Qué es él? Sí, Emilio es fisioterapeuta y es además un gran fisioterapeuta, es el fisio de la Selección de España de Balonmano y realmente pues es una garantía. Sí, es una garantía y es una satisfacción para nosotros el poder contar con un profesional de ese calibre. Estupendo. Bueno, pues vamos a hablar con Guillermo unos minutos. Sí, y cuando hablamos con Guillermo, perdona, me decías antes que Guillermo era la segunda generación que iba a remolque. No, al contrario, yo voy tratando de seguir su ritmo y se me hace difícil. Hay que aprender mucho. Yo estoy aprendiendo mucho de mi hijo y yo creo que... Nuestros hijos nos pasan, afortunadamente. Afortunadamente. Caballero, muchas gracias. Bueno, pues Guillermo, tengo que leerlo, ¿eh? Es máster en odontología estética y estás también acabando también en implantología. Sí, un máster en implantología en la Universidad Isabel I, Madrid, y esa es la formación que tengo. Aparte, bueno, tengo un experto en endodoncia y eso es más o menos un poco, aparte de los cursos que he ido haciendo, lo que me he ido formando, aparte de la formación que tengo aquí. Y lo que vemos que estás aquí, que esto no está preparado, ¿eh? Hemos llamado a la puerta y le hemos pillado así manos a la obra, como se suele decir. Habíamos estado hablando con tu padre, qué diferencia había entre, bueno, pues en la evolución de la odontología desde que él empezó hasta el día de hoy. Y él estaba apoyándose mucho en que tu incorporación le ha servido a él de motivación para aprender nuevos métodos. ¿Qué métodos son estos que se han incorporado a tu actividad? Bueno, ha ido cambiando muchísimo en cuanto a lo que estábamos comentando, que es el tema del flujo digital. Toda la informática nos ayuda muchísimo en cuanto a la planificación y nosotros podemos enseñarle a un paciente antes de tocarle en absoluto esos dientes, podemos enseñarle cómo le puede quedar una sonrisa al final. Claro. Al final del tratamiento. Bueno, pues yo solamente tengo a ustedes que animarles que vengan, aunque solo sea hacer la consulta, y que profesionales del tipo de Guillermo o su padre les lleven un poquito de la mano pues a un mundo feliz. Pues con esta frase que resume vuestro mensaje, quiero desearos unas felices fiestas. Igualmente. Guillermo, Luis. Igualmente a vosotros y a todos los que nos están viendo. Señores, aquí les esperan, ahí les dejo. Psicotécnicos Renueva, Entro Bajo y La Bañeza. Os deseamos felices fiestas.
Pues esto mismo que acabo de hacer yo es lo que tenéis que hacer vosotros cada vez que encontráis esta pegatina en un establecimiento. Coger vuestro teléfono móvil sin necesidad de ninguna aplicación, simplemente con la cámara, escaneáis este código QR y vais a la URL que os aparece en pantalla. Ahí accederéis a nuestra agenda de servicios, León TV. Dentro de esta web encontraréis todos los establecimientos o negocios asociados, porque abarcamos desde tiendas gourmet, como esta que nos encontramos aquí, a hoteles, a restaurantes, a pequeños, por ejemplo, un electricista, un carpintero, negocios. Todos los negocios que encontréis en León tienen cabida en nuestra web. Además, tenemos pues servicios complementarios. Por ejemplo, tenemos un blog muy interesante donde ponemos 2-3 publicaciones a la semana hablando pues sobre contenido de León, sobre fiestas, sobre planes, sobre negocios, un poquito de todo para que esa web sea atractiva a todo el mundo. Y bueno, esto es lo que tenéis que buscar, establecimiento integrado 2020. Y si tú tienes un negocio y quieres que esté dentro de esta agenda de servicios, simplemente tienes que escribirnos un correo a hola@leontv.es y nosotros os pasaremos toda la información de cómo vuestro negocio puede estar integrado dentro de León TV. Así que ya sabéis, León TV, agenda de servicios. Hemos visitado Pitufines, hemos visitado Martín Villa Innovación Dental y ahora venimos a Cerecor, en el número 130 de Padre Isla. Y aquí hay un montón de negocios en toda esta zona. Vamos a hablar con Tato, que nos hable de su actividad y demás cosas. Vamos a ver si para un poquito, que estás ahí dándole. ¿Qué estabas haciendo ahora? Haciendo una bechamel. Anda, si yo creí que eso se compraba. No, eso se compra, pero también se hace, entonces bueno. ¿Y a ti te toca darle? Me toca darle, sí. Bueno, es casi una horita, pero está bien. Bien, pero tú haces la bechamel, hacemos la tortilla, Es de setas de Seritaki, que bueno, cuando vemos alguna cocina que hay por ahí, pues la mezclamos, tortilla de patatas con Seritaki. Y lo que intentamos siempre es ir un poco más allá, a ver qué encontramos. Si le gusta al cliente, seguimos, si no, pues cambiamos. Cerecor es un nombre comercial que existe desde hace un montón de años, pero como actividad de hostelería hace muy poco tiempo, 3-4 años. Sí, desde el 2015. Desde el 15, 4 añitos. 4 añitos y bueno, sí. Ahí andamos a... Aquí no hace ni un año que estáis. Aquí el día 8 de febrero empezamos. Bueno, aquí para que la gente se entere un poquito, ¿a qué hora eres por las mañanas? A las 8:30 de la mañana estamos abiertos. Y aquí al desayuno, con la tortillita. La tortillita, hacemos unas tostas de tomate natural, de aceite de oliva virgen extra, de cecina, de jamón, de queso, de lo que es, por supuesto, de miel, por supuesto, de mermelada que hacemos nosotros, de mantequilla. ¿Sí, bueno? Al tener aquí un hotel aquí al lado que tiene bastante afluencia, solemos... Sí, sí, tenéis mucha variedad. Sí. Con un café, con una cerveza, con lo que más nos apetezca, o con un buen zumo. O con un buen zumo de naranja, o con un buen zumo de naranja y limón, eso ya como el cliente quiera. Y luego a lo largo del día pues ya vas empezando a sacar las tapas. Cuando hemos venido estabas preparando unas gildas que las haces tú a mano, sí, ¿no? Todas, nada dije, comprado, sí. Hecho, es decir, aquí estabas cortando la piparra, sí. Y poniendo el mejillón. Esta vez la hemos hecho, bueno, normalmente la gilda es la tapa más emblemática de Cerecor, justo allí, y la hemos traído para acá. Y hoy pues hemos hecho una variedad también, que hacemos un mejillón, que lo hacemos al vapor. Mejillón de verdad. Personal. Solemos decir, esto es de verdad. Sí, sí, sí. Sí, y sí, no es de lata. Y luego llevo la piparra y la aceituna y hemos puesto un poco de cebolleta para cambiar. Para acompañarla. Para acompañar. Perfecto. ¿Qué otras cosas nos encontramos de tapa hoy, por ejemplo, que le vas a poner? Mira, hoy, por ejemplo, hemos hecho una tosta de queso de oveja con una anchoa de verdad también, como suelo decir, sí. Un pimiento asado que hacemos nosotros y unas piparras, pero estas piparras las hemos frito, entonces las hemos echado un poco de sal y es una tosta, bueno, suele estar bastante, con bastante aceptación. Y ahora mismo estaba preparando, la bechamel que estaba preparando es para hacer una lasaña de pero bueno, en vez de usar la pasta, vamos a usar calabaza. Ah, que qué como bueno, veis, tenemos qué rico, unas calabazas aquí que nos regalan los sí, clientes. Sí, señor, pedazo de bichos. Y eso. También tenemos una bechamel que hacemos, o sea, una lasaña que hacemos también, la pasta la hacemos nosotros también. Y esta es la que hemos puesto hoy, es de brandada de bacalao con una bechamel de gamba de Huelva.
La gama de vulvas de verdad, que ya sé que van a decir que no, que no. Bueno, pero que vengan y la prueben. Lo que sí decimos es que no hay que echar 50 cosas. Con dos cosas buenas están ricas. Claro. Y aquí que venga a comer por 1,10 no es el sitio. Se va a llevar un chasco. Una desilusión. Sí, lo que pasa es que el sitio que va a probar es una tapa de bocado. Rica, que es lo que pretendemos, y natural. Y educar un poquitito más lo que es la tapa. No irnos a. No hay nada de fritos. Si hacemos unos calamares, los hacemos de dos en dos. Si hacemos unas croquetas, las hacemos nosotros, por supuesto, las hacemos de dos. Si el calamar lo compramos fresco y de potera. Aquí vemos además la cocina es parte del bar, es decir, que esto hace un momento estabas aquí montando las tapas, ahora vamos a tomar el cafelito, con lo cual aquí te vemos trabajar. No hay ni trampa ni cartón. No hay trampa ni cartón, aquí se ve lo bueno y lo malo. ¿Qué día cierras para descansar ningún un poquito? Día, aquí no se descansa, tenemos 5 personas trabajando y hay que funcionar. Y hay que funcionar y hay que dar más, y a ver si podemos meter a más gente, que es de lo que por se supuesto. Trata. Bueno, pues hemos estado recorriendo este barrio y hemos estado viendo que hay un montón de actividad comercial. Y yo en conversaciones que he tenido, y eso quiero que lo sepan los espectadores, pues hemos llegado a la conclusión de que podíamos estos días de fiesta pues organizar un poquito, bueno, pues enseñar a la gente de León lo que hay al final del Padre Isla. No, ¿qué te parece? Pues yo creo que es una gran idea, se iban a sorprender, es un gran sitio para vivir. Yo vivo aquí y vivo sin coche, o sea, tengo el colegio de los niños al lado, el centro comercial, el médico al lado, los bancos al lado, la junta al lado, es un gran sitio para vivir. Evidentemente hay que abrirse más, pero los que yo creo que se deberían abrir más es los leoneses a los barrios. Sí, estamos muy centrados en lo de siempre, en el barrio y en el romántico, y creo que nos estamos equivocando, porque hay que dar trabajo a todo el mundo. Y darnos oportunidad de eso, oportunidad. Pues yo creo que vamos a organizar una presentación de toda esta zona, y la próxima semana podemos quedar con ustedes a conocer un poquito mejor lo que es el final del Padre Isla. De mano de Ferecor, de mano de todos los compañeros comerciantes y empresarios de la zona, y por supuesto con la presencia de ustedes, porque si no es el espectador, ¿verdad? El espectador es el principal y la verdad que nos escuche y que venga a probar, luego ya nos encargamos nosotros. Ferecor nos da una oportunidad de un sitio chulo para venir a tomarse el café, a tomarse el refresco, unas buenas tapas y una buena tertulia. Y Tato está aquí encantado con su equipo, 5 personas atendiéndoles. Tato, esta semana venimos a organizar todo este tema. Hacemos algo para que la gente conozca este barrio. Pues en Ferecor, cita. ¿Necesitas hacer un regalo para estas Navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a tu hogar un toque diferente. Platos de Papá Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas Navidades lo tenemos en Escape Regalo. Palomares y felices fiestas. Aquí detrás tenemos este cañón de nieve artificial que de momento no lo vamos a necesitar, porque mirad la nevada que tenemos ya en León a 21 de noviembre. Comienza la temporada de esquí y comienza también Días de Nieve, un programa que ya veis a pie de pista. Os traeremos esquí, os traeremos montaña, os traeremos actividades, os traeremos entrevistas. Todo muy pronto en Días de Nieve. I'm going dumb.